De verdad ¿Es un, es un crimen tan común y para que no me chingando... asesinar, estén chinando, asesinar sí. a, a dos y, a dos sacerdotes y que para es que ahorita. no me estén chingando que mando al ejército ya ya ahora qué ya, ya, sí. ya, capacidades sí. tienen para investigar sí. Sí. la guardia nacional qué tendría que hacer allí no, absolutamente nada los números lo desmienten hemos hablado una y otra vez que hay eh, casi el triple de criminalidad ahora en estos primeros tres años, que en todo el gobierno sí, de, y el, de Calderón. Bueno, y es oficial. De Calderón. Y es oficial. Y prácticamente el doble, o ya íbamos para el doble de los que hubo con Peña Nieto. Sí. En todo prácticamente el, en todo el ya, Prácticamente ya le dobló. ¿Cómo vamos a estar bien en materia de seguridad? Cuando quienes tienen a su cargo la impartición de la justicia, tienen súper malos manejos, manejos sospechosos. Como por ejemplo estos nuevos audios que salen del señor Gers Manero negociando. Dime en qué país del mundo el fiscal, güey. El fiscal es el que acusa y el que se... Le recomienda al papá del implicado, oye, cambien de abogado, hombre, porque este es un tal por cual y no sé qué, y les, les aconseja que, que, que cambien su abogado. Señora Vilchis Mosa. Con ese tono tan angelical que tiene en la voz, que debería ser cantante de ópera en lugar de leer chismes. Pero de ópera bufa. De ópera bufa. <laughs> la invito de verdad, a nombre de todo el equipo de Atypical, a que venga a tener su propio programa aquí en Atypical y eche las mentiras del presidente. Yo, yo te apuesto una comida cara que no viene. Si sí, ni me ha contestado la primera. <laughs> amigos, bienvenidos a otros datos. Él es... Yo soy Carlos Alarraque y estoy furioso. Yo soy Ricardo Rocha para servirles a ustedes y yo soy un encanto. Ah. Siempre. ¿Y qué creen? Es el segundo programa grabado. Sí. Es que el jueves... Estoy en Cancún entrevistando a Londra de la Parra. O sea, ahorita, ahorita estarías en es, exactamente, exactamente, exactamente el jueves. Uh -huh. hoy, hoy lunes que grabamos el del jueves. Uh -huh. Es que no puedo porque estoy en Cancún. Pero ¿Estás, ya estás en Cancún. No fue ¿o en Canc León, no fue, voy a León el miércoles ah. para el la conferencia del jueves, para después de la conferencia me voy a Cancún. Ah, mira, así me regreso. Itinerante, muy bien. Sí. No, pues yo sí estoy enojado porque ¿Por porque están pasando una ola de crímenes no notables, pero sí muy notorios y muy dolorosos. Esta, y el presidente, ¿quieres ver cómo define la situación de criminalidad y de violencia? ¿Puedo agregar algo que me dice la madre por tu sí, culpa? Sí, ahorita, te, ver, ahorita Ahorita, lo vamos a ver ese caso. Antes de empezar el programa, este bestia llega y me dice: Ya supiste quién, quién era el guía de turista que asesinaron, ¿verdad? No te lo planteé en ese tono, te dije. Así me lo dijiste, no, no, Carlos no, Salazar. Sí, sí, me estaba doliendo mucho. Pero me lo sí, dijiste así. Claro, te lo dije así. ¿Sabes que mataron a nuestro guía de A turistas? nuestro guía. Resulta que Ricardo se fue al Chepe en qué mes. Hace unos meses. Semana Santa. No, sí, hace unos meses. Sí, varios Llegó meses. Llegó emocionadísimo, me lo recomendó y yo me llevé a mis nietos y a mis hijos. Ok. El único que no fue fue Mark porque estaba filmando su película de Netflix. Tuvimos toda la organización que tuvo Ricardo en su viaje, nos las pasó a nosotros. Y tuvimos el privilegio gigantesco de tener a un guía. Fantástico, Pedro Pedro Palma Palma, cultísimo, amabilísimo, un caballero y, y pequeño empresario sí. con las mieles. Sí, 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 sí. Y este y... Dice, era el, fue el guía asesinado. El guía que asesinado buscaba junto refugio con en la iglesia. Dos, con los dos jesuitas. Horrible. Bueno, ahorita podemos ir viendo varios casos de, 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 esta, de esta violencia terrible y la, las respuestas que, han, que se han generado. Pero, por lo pronto, ¿quieres ver cuál es el diagnóstico del presidente? Sí, ¿Sí? claro, de, sobre la violencia. la violencia. Aquí está, a ver. ¿Qué, ¿Qué dice? Hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del Fuero Común. de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa. Esa zona de la sierra pues, ha estado desde hace tiempo muy eh, infiltrada, penetrada, dominada por eh, la delincuencia. Se está haciendo una investigación. Hay. Ya, ok. Bueno, eh, mira, fíjate, en primer lugar reconoce que hay territorios que están ahí desde hace tiempo, primero porque todo es culpa del pasado, ¿eh? Claro, no, siempre no, no es, es del pasado. Entonces, siempre. desde hace tiempo está ahí, ¿no? Y luego, pues es un crimen del fuero común. ¿De verdad? ¿Es un, ¿Es un crimen tan común? Y para que no me Asesinar, estén chinando, asesinar sí. a, a, dos, y, a dos sacerdotes... Y que para está que está. no me estén chingando, quemando al ejército. Ya, ya, que, ya, sí. ya órale. Además, sí. ¿qué capacidades sí. tienen para investigar? Sí, sí. La Guardia Nacional, ¿qué tendría que hacer allí? No, no, absolutamente nada. esto Y si quieres vamos viendo las reacciones que ha generado esta actitud tan displicente. Pero aquí está lo que dijo el Papa. O sea, sí. matan a los dos sacerdotes jesuitas. El presidente dice que, pues, es un crimen común. Sí. Y, y porque además de todo, como diciendo ¿qué andaban haciendo ahí? Pues eso está dominado desde hace tiempo por el crimen organizado. ¿No? Este, casi, casi revictimizando a, la, a las víctimas. ¿No? ¿Qué, ¿Qué rayos estaban haciendo ahí? Este... Y fíjate lo que dice el Papa, que es una frase lapidaria. Aquí está lo que dijo el Papa Francisco, que no, no le gusta que le digan su santidad, mm -hmm. el Papa Francisco de, a propósito de este crimen. primo, entre sí, mi dolor es comento por la chisión en México el otro día de dos religiosos fratelli miei, jesuiti y un laico. Cuántas uccisiones en México. Son vecino con el afecto la preghiera a la comunidad católica colpita de esta tragedia. ¿Quieres una frase más contundente? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos asesinatos hay en México? Esto es lo que lo que responde el el Papa. Y ahora a ver si tenemos lo que lo que dijo eh, el. Um, el padre Javier Ávila, a todos los, los sacerdotes de ahí les ponen apodos cariñosos. Sí, sí yo sé. El pato. El, yo, el pato Ávila. Acuérdate no. que tú eres este, un am, uh -huh. para no decir ningún calificativo. Sí. Y le vas a un a Pumas para no decir otro calificativo. Sí. Yo sí soy, yo tengo calificativo. ¿Eres que Fifi? Sí. Ah, ¿Y porque, de, la Ibero? de la Ibero? Yo siempre he tenido un gran aprecio por la Ibero, ¿sabes? No. A mí me parece una institución muy seria, muy comprometida socialmente. Ah, pequeña observación. ¿De, de qué orden religiosa es el Papa? Jesuita. Jesuita. Claro, claro, claro. De, a cargo de quién está la Ibero. Jesuita. De la Compañía de Jesús. Sí, sí sí, bueno, sí, sí. Mi hija estudió en Georgetown, en Washington, que es también de la Compañía de Jesús, fíjate. Esa universidad, no, no lo sabía. sabías. No. ¿No lo sabías? No, no. Y es una universidad donde. Es una, me encantan los jesuitas porque son de espíritu muy abierto. Muy. Esa es una de, la, de los recintos religiosos, de los pocos que hay en el mundo, que pueden oficiar este, católicos, protestantes, judíos, judíos sí, sí, musulmanes. Sí. Tienen maestros de todos los orígenes religiosos ahí. Por eso yo aprecio tanto a bueno, los jesuitas. Y mira, te voy aquí a está dar un secreto. Padre. Eh, eh. Te voy a dar un secreto. No se lo digan a nadie. Cuando nos graduamos el quinto año en la Iberó, sí. hicimos una misa. Sí. Por si no sabían, ya saben que soy judío. ¿Quién fue el ayudante acólico acólito? Acólito. Acólito, que dio las hostias, en el, que le cargaba el plato a, la, 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 la al sacerdote. La patena. Para dar las hostias. Te digo porque yo también fui acólito. Tú fuiste. Eh? Para que veas. Fíjate. La mente abierta de los jesuitas. Sí. Cuando, cuando él... El padre me dice, Carlos, este, vas a ser el acólito? Dije es una broma. ¿No te aprendiste todas las y a, frases? Y agarro y, y del tare de ella de un colectifica No, no más, me acuerdo, no, tampoco, no, 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 no. no, 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 ser, no. Que... Yo andaba nada más deteniendo el platito. Ajá, bueno. Yo sí me, sí me sabía todas las frases porque Pero el acólito también. Pero me Ser judío, ser católico, ser maometano no implica que no eres hijo de Dios claro. y vas a estar conmigo. Aquí está lo que dice en la misa de cuerpo presente, porque estos desgraciados criminales, que además de todo ya tenían años de estar denunciados ante la justicia, el famoso Chueco, el tristemente célebre Chueco que mató a los padres, sí. la parte se llevaron los cuerpos, los desaparecieron los tres, el de los dos jesuitas y el de nuestro el amigo, de el guía, el de Pedro. Y luego ya por fin, ya recuperaron los cuerpos y los traen para la misa. Pero escuchemos si te parece sí. lo que dice el sacerdote Javier Pato Ávila, Javier Ávila conocido como el Pato, que es la cabeza de la comunidad jesuita en toda esa zona de, de, de Chihuahua. Pero los jesuitas llevan años y años en una labor pastoral realmente admirable con los más pobres de los pobres. A ver, aquí está Pato Ávila desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado. En nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México? Fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico. Pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Fíjate, Desde... Nada más por si algo faltara. ¿Me dejas leerte lo que dijo el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, sí. el padre Ramón, Por favor, léelo? Castro, dura un minuto. Ahora, paréntesis. Más o menos. Sí. Van a escuchar lo del minuto, pero el, el Consejo Episcopal Mexicano redactó una carta. Es esta. A, Aquí viene. Nada más a dura un minuto. Bueno, ah, okay. más o menos le calculo Fantastica, yo. Fantástica carta. Es esta, es esta. Ah, es un llamado. Lela, Mira, lela por eh, favor. Dice, dice: el crimen se ha extendido por todas partes, trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad. Se ha adueñado de las calles con niveles de crueldad sí, inhumana sí. en ejecuciones y masacres es que han hecho de nuestro país uno de los más inseguros y violentos del mundo sabes que hay más, más muertes y crímenes aquí que en países que están en conflictos y en guerra es. bueno ok los índices de violencia y estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de la paz pero aquí viene para mí lo más importante por lo que es tiempo de escuchar a la ciudadanía a las voces de miles de familiares de las víctimas, de asesinados y desaparecidos, a los cuerpos policíacos maltratados por el crimen. Es tiempo de escuchar a los académicos e investigadores, a las denuncias de los medios de comunicación, a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil y a las asociaciones religiosas. Qué es de nuevo verdad. un exhorto muy emotivo, muy fuerte, como dijo el padre: somos suaves pero fuertes. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Vamos muy bien? Eh, apenas eh, el, pasan todas estas cosas eh, y el presidente responde. Es un proceso. Estoy leyendo la columna de nuestro cuate Carlos Marín. Saludos, Gallito. Es un proceso que lleva tiempo, pero vamos bien, vamos bien. Y lo puedo probar hasta con números. Y desde luego que vamos bien porque yo tengo comunicación con la gente. Esos no son argumentos. Pero además, como bien señala Marín y bien lo sabemos todos, los números lo desmienten. Hemos hablado una y otra vez que hay eh, casi el triple de criminalidad ahora, en estos primeros tres años, que en todo el gobierno de, sí, de, y el, de bueno, Calderón. Sí, y es oficial. De Calderón. Sí, es oficial. Y prácticamente el doble, o ya íbamos para el doble, de los que hubo con Peña Nieto. Sí. En todo el, en todo el ya, sexenio. Prácticamente ya le dobló. Sí, sí. Pero en, llevamos la mitad del de claro. gobierno, o sea, claro. lo que falta. Entonces, ¿de dónde saca el presidente que vamos muy bien? Es un clamor ya popular, se lo está A diciendo ver. el Papa, se lo está diciendo la Iglesia, este, lo hemos dicho. Se le están diciendo sus secretarios, déjame leerte algo rápido. Alejandro Aguirre es un extraordinario. Reportero, reportero, sí, sí. Está cabrón, está loco. Sí. No sí sé lo que... de dónde... Veracruzano. Sí, Veracruzano. Muy no sé de dónde saca esta información, pero todo lo que les voy a leer es neta. A ver, quienes lo vieron comentan que auténticamente molesto, el presidente arrojó con fuerza los tres folders que le habían entregado en mano, haciendo que los papeles al interior se regaran sobre el piso y sillas de la oficina. Se trató de una justificación que presentaron por tercera ocasión, un par de secretarios que son de seguridad para dejar el lado infructuoso de abrazos no balazos. No es que lo que estamos suponiendo es que el secretario de Marina y el secretario de la Defensa fueron los que lo fueron a visitar. Los ¿Y algo le dijeron? Le dijeron, teacher, no está funcionando, nos están puteando a nosotros, no mames. ¿Viste lo que pasó antier? Eh, cinco, no sé, son cuatro o seis policías estatales de nuevo león fueron baleados por, por delincuentes desde camionetas blindadas, sí, blindadas. de los delincuentes sí señor fueron baleados y muertos o sea ya no hay vamos ya no hay temor ya no digas que no hay temor de dios no hay temor ni siquiera de los agentes de si este, ya te hacen en la seguridad bueno ¿Eh? ahí va ahí están los estatales varios minutos duró el monólogo de amlo Justificando la necesidad de abrazar y no balear. Lo sabemos, inútil resultó la propuesta, quedó claro que en un par de días la, este, todo iba a quedar acla, aclarado, inclusive que fue consecuente con la destitución de López eh, Gatel. Esos folletos que el presidente lanzó por los aires traían a manera de arranque un lapidante comparativo, lo que tú dices, Ricardo, de asesinatos sí. con los dos gobiernos previos, además de la cifra a la cual podría llegarse a finales de, del 24, en caso de no cambiar la estrategia. El tabasqueña ni siquiera la vio y se quedó en la primera hoja. Ok, ya ahí muere, ya, con eso. esto. Ya. Esto revela otra vez la descomposición que hay ya al interior del gobierno y revela una vez más que López Obrador no transige, no escucha, no razona, no dirime, no, no, no. es... Ahí el está, único punto de, de sí. ¿Eh? ¿Cómo ¿Cómo, que la violencia en México... Pero ¿cómo va a negar vida? si los hechos son los hechos? Bueno, pues él insiste en que no. ¿Pero qué no? está moto o está pedo? Esa es la pregunta. Ay, te pasas, te pasas. No, como dicen los... No, güey, te pasas. Te... A ver, si tú me dices algo y yo te... Me dices una evidencia, Carlos. Sí. Si sí te hiciste pipí en la mesa, cabrón. Carlos, no Existe, es? existe este café y tú dices... No es cierto, güey. No, no, existe no el no café. Oye, Carlos, me lo estoy tomando, güey. No está es caliente. café, no existe. ¿No existe? No, porque en Tabasco no tenemos... Los cafetales se, se, este, se hundieron por la lluvia. <laughs> se pudrieron. Bueno, bueno. Eh, ahora, termina con la Ciudad ya. de México. ¿Cómo está la, la, la violencia? Hablando de violencia ah, y hablando también de la, la, tu prima, la Sheinbaum, que no dice. No es mi prima, carajo, es titina. Bueno, déjame eh, en paz con mi prima. La prima de. No la, es cierto. La prima de Carlos. Que dice que también todo está muy bien aquí en la ciudad. Mira, ahí están, homicidios esto dolosos. Nos los mandó, esto nos los mandó nuestro co compañero Mario Di Constanza. Homicidios dolosos durante los primeros 40. Meses de las últimas cuatro administraciones en la Ciudad de México. O sea, el comparativo sí. es, es y, igual en cuanto sí. a tiempo. Sí. Eh, con AMLO, 2,580. Eh, Ebrar bajó un poquitín a 2,509. Mancera subió otro poco a 2,717. Y tú, titina. conocida ti, Titina. Sí. Sheinbaum, 4,036. Y ella, que es una mala copia. Pésima. Ya sabes quién. De Andrés Manuel. Por eso. Sí, 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 También dice que todo está muy bien y Andrés Manuel la respalda diciendo que so somos una ciudad más segura del mundo. Que Nueva York. Sí, que Nueva York. ¿cuántos, sí, ¿no? no mames. Sí, Por favor, ¿no? Gente, como. Bueno, este, ¿sabes cuántos sacerdotes, nada más puros sacerdotes, han sido asesinados ahora en este periodo? No. 17. ¿De qué periodo a cuál? En este periodo, de, de López Obrador. Ah. 17 son muchos, muchísimos uno es mucho, sí, 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 sí. Este, a los que se añaden estos dos eh, crímenes recientes de los jesuitas que hemos venido comentando. Bueno, en todo esto, a ver, hay una percepción de que cómo vamos a estar bien en materia de seguridad cuando quienes tienen a su cargo la impartición de la justicia. Tienen súper malos manejos, manejos sospechosos, como por ejemplo, estos nuevos audios que salen del señor Gers Manero negociando. Dime en qué país del mundo el fiscal, güey, el fiscal es el que acusa y el que se... le recomienda al papá del implicado. Oye, cambien de abogado, hombre, porque este es un tal por cual y no sé qué. Y, y les, les aconseja que, que, que cambien su abogado y que retiren el amparo y el, y el papá Lozoya Talman, papá de Lozoya, el de Pemex, diciéndole no, no, sí, no, no, no vamos a ampararnos. No, no lo que tú digas, lo que tú digas, sí. y el fiscal negociando con ellos. Ahora, déjame darle crédito, siempre le damos sí. crédito a los que se lo merecen, a sí. Aguirre, a Carlos sí. Marín. Sí. Lo que trae Riva Palacio, que tiene que ver con esto, mi querido Raimundo, que trabajamos juntos varios años. ¿eh? Un abrazo, varios Rai. Varios años, o sea, le digo el rayo de Jalisco de cariño. Eh, trae una columna hoy en El Financiero que es imperdible. El socio incómodo se llama. Habla de que Guerrero Manero tenía negocios legales por fuera, o sea, arreglos legales. ¿Con quién crees? Con el abogado Jesús Hernández. Este que le zorrajó dos. El esposo de la jovencita. De la muerta. jovencita. Que le dio dos disparos en el cuerpo y luego se paró y le dio otro en la cabeza. Qué poca madre. El que la mató ahí en el Suntory. Sí, sí, en el, el Suntory de la Colonia del Valle. En la, sí. la Colonia del Valle, el restaurante concurridísimo. Sí. Lo agarraron unos guaruras de otro señor sí. que estaba ahí sí. adentro cuando sí. siguió sí. salir. Bueno. Pero échate este trompo a la uña. Dice que. Y, y, y Raimundo siempre está bien informado. Que este señor Hernández, este abogado, trácala de esos abogados que arreglan todo. Fue. Ya fue me lo han él, dicho 15 veces que no, que era un este. ¿Cómo se llama? Un Coyote. Coyote de sí. Super High, lealo. Sí, es lo que me sí, él, él defendió al obispo este Cepeda, que era buenísimo para las tranzas, cuando hizo una transotota y se robó a. Obras de arte por Ciento y Cacho de vida. Yo hombres. a mi Onésimo, que en bueno, paz descanse, lo amé. Sí. Bueno. ¿Sabes bueno. que Bonésimo fue mi primer este, entrevistado en Azteca? En serio, programa. en serio, en serio. Bueno, sí. ya te lo dejo. El, el segundo fue tu cariñoso. El segundo fue tu maestro. Saludowski. Ah, mira, mira, sí, mira. El segundo. Este bueno. Este señor Hernández que tiene tratos, dice Riva Palacio, con, eh, con Gueres Manero. Hoy denuncia Raimundo Palacio que es socio de alguien que es más o menos importante en el gobierno de AMLO en una empresa de seguridad que ha recibido contratos muy jugosos en este año. ¿Quieres saber quién? Sí. El director de inteligencia del, del gobierno. El, el director de inteligencia. Que es A ver. el general Audomaro Martínez. Su brother, de, el brother de. De López Manuel, Obrador, sí. paisano de él también. Sí, sí. El, eh, allá no existe como tal, ¿te acuerdas cómo se llamaba antes? Sí, el CICEN. Bueno, pues el equivalente al CICEN ahora está dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, que es director, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia. Una, ter, una persona, dice, tan cercana, influyente con el presidente, desde hace. 25 años, que fue quien le propuso a su compadre, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la defensa, pese a ser el penúltimo calificado para el puesto. ¿Qué gobierno tenemos? Están... No son iguales. A ver, no, no son iguales. No, a ver, son, nada más quiero traducir en peor... español. ¿Qué? Audemaro General. Audemaro. Audemaro, uh -huh. general. Sí. Ok. Brother de Andrés Manuel. Sí. Que no hay bronca. Director Tabateño también. Del centro de inteligencia. Pausa. Ah, perdón, yo. Sí. General, ok. Este señor, director del centro de inteligencia, antiguamente conocido como CICEN, uh -huh. a él lo pone de director. Este mismo señor tiene un negocito sí. de seguridad. Sí. Donde es socio de Hernández, el matón. El matón de la artista. De, el de, matón del, del artista. Suntory. El matón del Suntory. De, del Suntory. Es su socio. Sí, sí, dice lo que. Es. Y el gobierno muy generosamente le ha dado contratos a la compañía. <laughs> de seguridad. ¡Ay, no mames! estos dos! ¡Ay, Rocha! Bueno, esto es lo que dice y yo se lo creo. ¿O tú le crees más a, a Udomaro? No, <laughs> le creo mucho a Ray. Mucho, mucho. Este, sí, hay, mira, una serie de cosas muy raras que están ocurriendo y que, a ver, es que empezamos por hablar de la inseguridad y de la violencia. Si algo se está pudriendo por dentro, ¿qué resultado quieres hacia afuera? A eso voy. Si, si estos andan en los negocios, los encargados de la seguridad, por amor de Dios, no, no es cualquier fiscalito ahí de, de un... Uh, pequeño estado Ahora, de la república, es el general de la ver, república. A ver, tú que eres más ético porque estudiaste mucho en la UNAM y te gustó ¿Te soy más qué? ético en ese sentido. Ay, Filosóficamente hablando, es corrupción no. Porque claro. no le están dando una lana por debajo a nadie. No sí si es sea, corrupción, ¿por qué? Porque son negocios que están haciendo al amparo del poder, es tráfico de influencias, son claro. son los mejores. ¿Qué? ¿Qué? Son los mejores en seguridad. Pañuelito blanco, así que no me estés <laughs> chingando con corrupción. ¿Eh? Bueno, esto, estas ¿Qué cosas ocurren. ¿Asco lo que me estás diciendo? Pues sí, lo lamento mucho. Te lo voy a dejar para que te acabes de asquear con, con todo lo que se está no, revelando ahora. Y no es, el, no es el único. ¿eh? Roberto Rock también en el Universal está haciendo declaraciones muy importantes. Eh, que revelaciones, no más que declaraciones, revelaciones muy importantes sobre este señor, que por eso era un hombre tan tan descarado, entraba con, siempre andaba armado, eh, haciendo las grandes trácadas con personajes muy poderosos de, del, del gobierno. Eso. Ahí sí te creo porque ya me lo dijeron, ¿Qué? también me habían dicho esas referencias de este mm. cuate. Sí, 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 bueno, era un tipo muy poderoso, por eso ha hecho lo que ha hecho. Bueno, ¿Viste? una, dis, una, disparó, una pues, de sus esposas murió, se cayó de un edificio. Sin querer. La, la anterior. Sí. Eh, la, la, la otra murió de, de un suicidio de dos balazos. <laughs> se dio, había dos balazos y, y alegaron suicidio. No mames, me estás dando. No, no, no. Parece tragicomedia, pero así es. Y ahora esta muchacha a la que mata, porque lo pone de mal humor, y seguramente era un tipo que estaba. A esas alturas, porque había llegado desde la comida y creo que había visto unos business ahí, y luego llegó, llegó esta chica eh, con la que ya se había casado, se divorció y se volvió a casar con esta muchacha. Y, y, y bueno, un tipo con esa petulancia, con esa arrogancia de hacer lo que se le pegaba la gana con, con la gente, un tipo muy poderoso, ligado precisamente a todos esos hombres de poder con quienes hacía negocios y traía la cosa esto como, qué trae de consecuencia o sea en, vamos a, olvídate de Estados Unidos para que no digan hay siempre con los gringos vayamos a un Dinamarca no porque ah, él, no, no, el, no más falta que compares los hospitales de aquí sí, con los de no, Dinamarca no 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 hey, ¿Qué? ya los tenemos sí dónde sí. están? son daneses y no lo confundas con la con los helados los porque, hospitales Sí, esto, ah, todos son okay. Redes, okay. Bueno, olvídate de Dinamarca, vete a un Suecia. ¿Qué pasaría con todo esto en un pinche país normal? ¿Qué, o sea, esto lo que estás diciendo sería un escándalo de dos semanas, de todos los días, ocho columnas en el periódico, primera noticia en los noticieros de televisión y radio, Carlos, yo cedo sí, con este yo país? Siempre he dicho que unas cuantas cifras. A ver, tenemos más de 100.000 desaparecidos sí. en los años recientes. De ellos, varios miles o decenas de miles durante este sexenio. Matan a un promedio, hay de 12 a 14 feminicidios según el criterio. Diarios, diarios. Y miles de desaparecidos. Y miles de muertos durante este gobierno. ¿Dónde estamos? ¿En la civilización o en la barbarie? Barbarie. Bueno. Un país de bárbaros. ¿Quieren saber algo peor? Según la rumorología ah. de un alguien muy inteligente metido en el mundo de, de combatir todo lo que es todo este nar, narcotráfico y tráfico de cuerpos, el aumento ha sido tan grande, no sabes por qué. ¿Por qué? Porque están vendiendo ch, 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 tráfico de órganos. Ah, no, pues ahora a mí me estás revolviendo el estómago. Sí, sí. El aumento, de según muertos. esta persona, de muertos, es porque el, el mercado del tráfico de órganos se ha vuelto gigantesco. Y son caricisísimos. Sí. Entonces... Yo lo digo como opción porque tú y yo no, estamos, no somos policías ni investigadores, pero pues tiene sentido. Eh, pues sí, ¿Sí? Tiene sentido. Ese, Perdóname. Sí, hay, hay, no, por supuesto que nunca habrá una justificación, pero sí una explicación que me parece muy, muy sensata. Sí. Bueno, eh, a ver, eh, ¿qué hacer con la violencia? ¿Tú crees que en algún momento, o, o soy muy ingenuo, muy idiota, eh, puede haber alguna mínima reacción? A mí por eso este párrafo final de la conferencia del Episcopado Mexicano, y mira que no siempre comulgo con ellos, o así que sí. no comulgo siempre sí. con ellos, uh -huh. cuando dices tiempo de escuchar a los familiares de las víctimas, a los miles de, de afectados por la violencia, a los académicos, investigadores, las denuncias, de escuchar a todas las fuerzas políticas, que no estamos ya en la raya de, 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 del abismo... Para decir, vamos a, a, a pedirle a este hombre que, que escuche y que haga algo. Porque, a ver, pues con el debido respeto a la señora Rosa Isela, qué rayos había ella de, de temas de seguridad nacional. Y de alta seguridad. Y de alta seguridad. Entonces, y ahora es la secretaria de, de, de esto. ¿Y qué podemos esperar? Una de ladrona, una, a ver, una ladrona que es una rata, esta de precandidata. A, a, al gobernador, gobernadora, mi puta, que te preocupa? Al, proc, al procurador, ¿cuál es su puesto ahora? ¿Qué? ¿Hertz qué es? ¿El fiscal, fiscal general de la República. Ver, siguiendo, ya dijiste una, ya dijimos de la, de la cangura, de Delfina. ¿Mm? Bueno, y al procurador, o lo que sea, le... Este, le. ¿Cómo se llama? Le corta. Le. La comunicación, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se rompe la comunicación ¿Qué? o qué? Intervienen, intervienen los. Ah, a él. los teléfonos. Le intervienen los teléfonos. ¿Y quién, quién se los interviene? Nadie sabe. ¿De adentro o de afuera? Nadie sabe. ¿Y, y si es de adentro? No, no puede ser. Claro claro que puede ser. Pues sí que hay una rebatinga ahí, hombre, a, a, en, entre unos y otros, que es una de las consecuencias, yo creo, de haber adelantado la sucesión, porque aparte de que ya se están dando los, las, las famosas corcholatas entre ellos, pues otros ya están tomando partido, desde que se ponen en la playerita y sí. ya Ay, Ay, yo yo un planito, sí. no sé qué. Es una desvergüenza, porque siendo, te dije, el, este lo hizo este... Um, el señor que es el, el, el moreno que es presidente de, lo, de los diputados, ¿Cómo, ¿cómo ya se muestra partidario de ellos? Ah, sí. Perdiendo todo el estilo. Sí, eh. que si yo soy Adán. Sí, 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 yo soy Adán, güey. Sí, sí, no, güey, eh. no eres Adán. Esto lo que yo insisto, mucha gente va a decir, bueno, ¿y ¿qué tiene que ver lo del señor del Sontori con que el señor Ríos manero eh, tenga tratos con el asesino? O, 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 que, la o, que, o, lo, o que el señor este, si se Viva. comprueba, no ha, no, ha, no ha habido una respuesta de la acusación tan grave contra el jefe de inteligencia ¿qué tiene que ver con los muertos en las calles. Claro. Yo creo que mucho, porque te insisto, si los responsables de la, de la integridad de las personas, de la seguridad de todos, están metidos en esas tracalas, pues ¿qué se puede esperar si está lo podrido por dentro, pues se manifiesta afuera? Afuera de estas agrupaciones y en las calles y todo. Ahora, no quiere escuchar el presidente, quiere seguir con, con sus abrazos. Me temo que pronto vamos a tener tragedias todavía mayores. Estos crímenes pues, han sido muy notorios por la naturaleza de los mismos, por donde fueron ejecutados y, y, y los, los sacerdotes jesuitas y la reacción del Papa, también jesuita, en fin. Pero, ¿cuántos otros quedan.? En la impunidad, prácticamente. Lo único que me alienta, por ejemplo, del caso de este asesino es que, como ya se hizo tan público y notorio, yo creo que no va a estar tan fácil que digan que fue suicidio. ¿eh? Yo creo que ya no. Él ya, ya, no se puede declaró, haber él ya se declaró inocente. Sí, seguramente. No, sí, sí. El sábado fue, lo, lo, lo metieron ya oficialmente al Reclusorio Norte y. Culpable o inocente, no, pues inocente. Sí, claro, ah, okay. claro. Okay. En Valde sí. es abogado y tendrá ahí sus contubernios, sí, sí. y ya algunos de sus colegas. Y yo, yo no a fui, fue globana. mi fue mi escolta, este, porque era su amante, y, y ya sabes, inventará tres historias y asuntos resueltos. Hay un incremento, pero este, en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para ya. la construcción de dos bocas. Y lo que cuesta dos bocas es desde luego menor a lo que Bonito, guárdalo, eh. Eh, querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria y se está haciendo vamos a decir por administración de manera directa se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía y vamos a inaugurar la primera etapa el día primero que ya también he dicho es una etapa Inicial de prueba, pero no eh, tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos. En todos. ¿No les pegaron el incremento de las materias primas, la guerra? ¿Mande? No pegó también al proyecto el tema sí, de los incrementos. Un aumento, pero no 18 mil millones. Pues como un 20, 30%. Hay un incremento. Ya. Este, qué grosero además, ¿no? Muy. La, la chica está haciendo Muy. la pregunta. Sí. Este, a ver, Carlos, eso no es serio. ¿Cómo que aumentó un 30%? Pero no, no es mucho. O sea, ya, ya él, él había prometido 8 mil millones, ya íbamos en 13 mil. O sea, no, no es el 30%, es bastante exacto, más. Exacto. Bastante más, pero bueno, él admite. 20 o 30, no importa. Otro lo nuevo, aprobó el Consejo. nuevo fracaso. eh Lo aprobó el Consejo de Pemex. Ah, y por eso ya, con ya, eso, es no, no, como, bueno. Estamos dentro es, de la ley, no hay corrupción. Es como... Pregúntenle a la secretaria de Energía, tan honesta mujer, la, la Nale. Que vamos a poca madre. Sí, es como ahora que la Secretaría del Ambiente ya autorizó que crees fast track el proyecto del Tren Maya. Pues si son ellos mismos, son Por los eso. mismos del mismo gobierno. Fueron a presentarle el mamotreto que elaboraron para decir que no se afectaba en lo más mínimo el ambiente con la construcción el... del tren y la Secretaría de Desarrollo, no, que de, de Semarnat, la Semarnate. Sí, sí. Este, dijeron que sí, que estaba muy bien el proyecto, aceptadísimo. Así, mira, lo aprobaron. ¿Eso también es corrupción? ¿O no? El 4 de julio mm. va a haber un especial que tú vas a participar. ¿Ah, sí? Me estoy enterando ahorita, qué bueno. Es que también es jueves. ¡Ay, jole! Bueno, está Y bien. es ese especial largo sobre la inauguración del 2 de julio de la refinería. Vienen expertos. Que sí saben. Que se inaugura. Nos <laughs> vamos a desenmascarar a estos mentirosos. Que se inaugura, pero todavía no empieza a Es funcionar. La primera fase, pinche Ricardo. Creo que el primera es Así lo dijo. Bueno, pues sí, pues una primera 14 fase. Fases. Pero no va a haber. No, no va a haber ningún resultado. Dicen los expertos, a ver qué nos dicen el jueves, que será hasta el 23. O sea. Para cuando empiece a operar ya. Yo te he puesto a que no. ¿Eh? Te he puesto una comida cara a que no. Bueno, no. se la he puesto al presidente. <laughs> cara. No, puéstamela a mí, que el presidente no, no va a querer. ¿Pero tú a quién le crees? No, no le gusta, a ti. Por eso, entonces no te puedo apostar, porque estás igual que yo. Pero el presidente que dijo que para el 23 está lista todas las etapas, le he puesto una comidita. Órale, está bien, está bien, está bien. Yo la acepto. ¿Te sí, la dices al presidente? En el Junan. Exacto. Invitamos a, es a Lozoya, buen lugar, sí. A los sí, el de sí, Pemex sí, para sí, que nos sí. acompañe. Ya nos tenemos que ir, Ricardo Rocha. Bueno, me parece muy bien. Como siempre, un gusto enorme estar contigo y con todos ustedes. Y el próximo jueves estamos en vivo. Sí, ya juntos siempre. Oye, espérame, antes de saludar. A ver, señora, hay una señora que los miércoles lee, lee las mentiras de todos. Ah, la Vilchis okay. Mosa. Esa. Entonces, yo invité la semana pasada a la señora Vilchis Mosa, uh -huh. para que no se ofenda, o sea, su apellido materno es Moza, para que no A que venga a la atípical, mm. Le doy 30 minutos todos los domingos, le doy en vivo la transmisión y que nos platique de las mentiras. De las 7.500 mentiras que lleva López Obrador de, en las mañaneras, desde la mañanera 1, según Luis Estrada, que las lleva documentadas. ¿Son 7.000 o 50.000? O 75.000. Son 9.000 diarias, son 750. 70. No, son como 50.000, pero sí. bueno, déjalo. Bueno, no importa. Sí. Son miles. Sí. 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 Señora Vilchis Mosa, con ese tono tan angelical que tiene en la voz. Que debería ser cantante de ópera en lugar de leer chismes. Pero de ópera bufa. De ópera bufa. <laughs> la invito de verdad a nombre de todo el equipo de Atypical a que venga a tener su propio programa aquí en Atypical y se eche las mentiras del presidente. Yo, yo te he puesto una comida cara que no vienes. Si ni me ha contestado la primera. <laughs> Por eso le estoy diciendo, a ver, a ver, Juanito, si la suben esta... ¿Eh? Perdón. Suban esta invitación otra vez a las redes a ver si nos hace caso. La, la y lo subimos. Okay. Feliz bueno, fin de sí. semana, Dios lo bendiga. Gracias. Nos vemos en la próxima semana ya en vivo Ricardo y yo. Muchas gracias. Hasta entonces, hasta siempre.